¿Qué tal? Esto es Lorc Moore, tecnología y redes sociales en Mega Noticias. Un día como hoy, 8 de noviembre, pero de 1847, nació en Dublín, Irlanda, Bram Stoker, creador de la novela de terror gótica Drácula, una de las obras más populares desde entonces que llevó a su autor a la inmortalidad literaria. Google aprovechó la efeméride para dedicarle el doodle de hoy y los tuiteros estuvieron comentando al respecto, con lo que llevaron el tema a los trending topics. De nueva cuenta encontramos durante buena parte del día en las tendencias mundiales el nombre de Paulina Peña, hija del presidente electo de México, Enrique Peña Nieto. En esta ocasión se debió a un rumor surgido esta mañana de que la hija del próximo mandatario habría comprado las primeras 5 filas platino para un concierto del grupo juvenil irlandés One Direction a realizarse en la Ciudad de México en junio del próximo año. La molestia de las fanáticas de la agrupación motivó que el tema subiera a las tendencias mundiales. Por su parte, Eduardo Sánchez, vocero del equipo de transición de Peña, aclaró que los rumores son falsos y ningún miembro de la familia asistirá al espectáculo en cuestión. Astrónomos descubrieron un supermundo habitable a 42 años luz en la constelación Pictor, de acuerdo a la revista Astronomy and Astrophysics. La familia de planetas orbitando alrededor de una estrella enana ha crecido a 6, incluyendo un mundo 7 veces del tamaño de la Tierra, ubicado a una distancia que posibilita la existencia de agua líquida, una condición considerada vital para la existencia de la vida. El exoplaneta tarda 200 días en dar la vuelta a su estrella y los científicos consideran que está en la zona habitable. Esta fotografía estuvo entre las más compartidas hoy en Facebook. ¿Es usted de las personas que disfruta comer sus caramelos separados por color? El día de hoy le presento una máquina que le ahorrará el tiempo y esfuerzo en realizar esta difícil tarea a mano. El ingeniero Brian Eggenreather creó esta máquina que usa LEDs y un prototransistor para determinar el color apropiado y activar 3 motores diferentes que se utilizan para enviar el caramelo de cada color correspondiente al tazón apropiado. Aunque a primera vista este aparato parece la creación de un científico loco y representaría un gasto inútil, la investigación empleada para su desarrollo podría servir en un futuro para aplicaciones usadas en la clasificación automática, utilizada en la distribución de comestibles y, por supuesto, en la manufactura en general. Hoy es jueves de móviles y hablaremos del servicio de geolocalización más popular. Foursquare es a la vez red social y se integra a otras redes como Facebook y Twitter. La geolocalización permite al dispositivo móvil ubicar la posición geográfica. Creada en 2009 como una aplicación orientada principalmente a smartphones, cuenta con versiones para la mayoría de las plataformas móviles. La idea principal del sitio es registrarse en los lugares que visitamos físicamente. Su éxito radica en que está formulado como un juego, otorgando puntos por cada visita, así como títulos y recompensas relacionadas con la actividad del usuario. Los negocios aprovechan la plataforma para hacer promociones, por lo que hacer check-in nos puede resultar en alguna promoción o descuento en nuestros consumos. Al ser una plataforma social, permite obtener recomendaciones de nuestros contactos sobre qué lugares visitar. La información acumulada por los usuarios ha hecho que el sitio evolucione muy rápidamente en un motor de recomendaciones de lugares interesantes. Si le preocupa la privacidad, usted decide qué ubicaciones comparte con sus contactos y cuáles no, así como si desea que su visita se comparta en su perfil de Facebook o Twitter. No olvide visitar el portal meganoticias.mx, donde encontrará información de primera mano generada localmente en cada uno de los megacanales a nivel nacional. meganoticias.mx, el valor de estar bien informado. Y esto es todo por el día de hoy. Nos vemos mañana con más información de tecnología.